Para este trabajo vamos a usar de nuevo la pletina, no es necesario, podéis hacerlo con un alambre grueso sin más. Y vamos a hacer el anillo más fácil del mundo. Ya hemos hecho cosas similares, pero le hemos agregado otro tipo de trabajo en el interior, como por ejemplo envolver una piedra. Podéis verlo en anillo egipcio con escarabajo. Esta mide 5x1. También alambre de cobre de 1 milímetro y un abalorio. Yo he elegido este, es cristal electroplateado y como la bola va a ser giratoria, me parece muy guay que tenga color distinto. Es redondeada y mide 8 milímetros de diámetro. Vamos a cortar un pedacito de pletina, esto lo aparto. Esto lo aparto. Vamos a acoplarla primero aquí un poquito al mandril para tener más o menos una medida. Más o menos. Cortamos y listo. Ya tenemos aquí nuestro pedacito. Fijaos que poco se gasta y qué cosas más chulas se hace con este alambre. Y ahora vamos a apoyar la parte plana aquí para que quede el corte completamente derecho. Y ahora medimos de nuevo para ver que todo está correcto. El siguiente paso va a ser lo próximo va a ser esto. Con el alicate de punta plana, lo voy a sacar del mandil para que lo veáis mejor. Voy a doblar aquí a la misma medida que la plana, que la punta aquí, ahí va. Voy a doblar un pelín hacia detrás. Y con el otro voy a hacer lo mismo. Si ahora no es sobra, pues cortamos. Es solo para tener una idea aproximada. Vemos que sí, que aquí nos va a entrar la bola bien. ¿Veis? Este es el sistema que va a llevar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí vamos a usar el alicate de hacer agujeros que tanto gusta. A mí me gusta mucho, no sé a los demás, me imagino que sí. Y voy a aquí hacer un agujerito. Voy a intentar que el agujero esté más o menos en el centro de lo que hemos doblado para atrás. Ya está. Bueno, pues ya sabéis cómo se saca. Girando de un lado a otro y en el otro lado igual. Giramos de un lado a otro, vamos girando y ya sale sin problema. Usamos de nuevo el alicate plano para aplastar lo que haya quedado detrás.
y de nuevo el mandril si es necesario. Veis que ha quedado más o menos igual, ¿de acuerdo? Decía un día que por qué no cortaba el mandril. Pues porque no me da la gana, sencillamente, porque tiene muchas medidas, me viene muy bien y me la ha hecho mi padre y no lo pienso cortar. Cuando ella tenga uno, que lo corte, ¿de acuerdo? Yo tengo varios de madera, de metal y de muchos materiales. Le voy a cortar aquí los piquitos, como siempre hago, para que no clave. Y este anillo se podía hacer a la velocidad del rayo, ¿eh? Pero bueno, yo quiero que lo veáis con calma, que os lo toméis con calma, porque las manualidades son para calmarse, no para ponerse nervioso, ¿eh? Le cortamos los piquitos y listo. Vamos a mirar que estén los dos lados iguales o lo más similares posible. Me gustan así esos escalones grandes porque eso me permite dar muchas vueltas. Y lo único que nos queda ya es colocar el abalorio, que esto es una gozada de fácil, ¿cierto? Muy, muy fácil. Así que vamos a cortar un pedacito de alambre. Ahora os digo la medida, aunque es una tontería y yo procuro siempre que me sobre. Son 10 centímetros y medio, ¿de acuerdo? Sobrado con esto. Pues ya está. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Detalle. Este lo doblamos hacia mí y el otro hacia el sentido contrario. La idea es que quede lo más simétrico posible. Y ya está. Así de fácil. Y aquí lo único que nos queda ya pues es enrollar sobre la pletina. Podemos dar una vuelta baja en el doblez, baja para que no nos empuje el abalorio. Y luego ya pues va a ir enrollándose en el aro. Bueno, y este va a quedar para afuera porque voy a ir enrollando el otro a la vez. Se puede hacer esto muy rápido, ¿eh? Pero como digo siempre, yo no tengo ninguna prisa, porque para mí esto es una terapia, no es un trabajo ni nada de, porque además no podría, yo no puedo andar ni puedo salir a vender por ahí. Yo espero que a vosotros sí os sirva más de lo que me ha servido a mí.
Bueno, de momento aquí llevo dos vueltas y media. Aquí lo mismo. Y ya que puedo, pues le voy a dar una vuelta más, si me alcanza. Cuando compréis alambre color cobre, no comeros mucho la cabeza con las marcas. La mayoría suelen ser muy buenas. Y voy a pedir una que os va a gustar mucho. Para que veáis que es cobre puro, que otros son otro tipo de materiales teñidos. Y deciros cuál es la marca que trae el cobre con más pureza y además a mejor precio, ¿eh? A mí me cuesta un poco encontrar ese tipo de producto, no creáis. Que es magia que me sé de memoria, que no lo es. Hay que buscarlo con detenimiento. Bueno, pues ya está. De aquí podemos cortar. Podéis aquí hacer un rollito cortando alambre más grande. La medida podéis hacer una espiral, lo que le guste a cada uno. A mí me gusta así porque creo que ya es bastante llamativo. Lo corto y listo. Aquí en el lateral o en el exterior, o sea, aquí en la parte de así. La idea es la que ya sabéis, que no clave. Y listo. Ya quedando bien cortado, ordenadito y demás, pues esto no tiene dificultad cero, ¿no? Ya os digo que bueno es tener el alicate, pero podéis hacer el agujero con una lena o hacer el aro con un engarce lateral con alambre normal y punto. Y ya está terminado. Aquí no creo que me esté bien. nuestro anillo. Anillo giratorio de pletina de alambre. Me voy a quitar el otro, que llama mucho la atención, ¿verdad? Listo, fácil, rápido, muy cómodo. Y lo mismo para hombre que para mujer, depende del gusto y del abalorio que utilicéis. Podéis hacer lo mismo con tiras de hojalata. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, coméntamelo, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.